Ara de la Torre, yo no sé si ustedes recuerdan que Ara de la Torre hizo un late night, ¿no? Un programa nocturno de Que duró como 3 días. entrevistas. Duró 13. 13 programas, ok. 13 programas y le dieron pues los santos óleos y adiós, ¿no? Dijeron adiós, ya no sirve, bye. O sea, duró muy poquito. Y muchos se especuló que fue porque no había química entre la producción y él, ¿ok? Ese fue un rumor constante. Resulta que este fin de semana estuvo en el programa de Jordi Rosado. Ya ven que Jordi está haciendo unas entrevistas brutales y le saca unas cosas a los entrevistados que Dios guarde la hora. Y entonces, cuando le toca hablar a la de ese programa, yo no se los voy a decir, lo van a escuchar. A todo, todo en contra. Hasta una productora que cuando yo estaba entrevistando al teacher me decía, eres un pendejo por el No apuntador. es cierto. ¿Así con esas palabras? Pendejo, no vales nada. ¿Quién te dijo que eras comediante? Y me acuerdo perfecto que el señor Bastón me hacía así arriba y por aquí estaba yo oyendo, te vas a hundir, este es el fin de tu carrera, pendejo. ¿Tú conduciendo? Yo entrevistando al No teacher. juegues. Al teacher. Yo no me puedo poner un chícharo porque me vuelvo loco si me están No, hablando y no, estoy ahora con el imagínate que te entrevistador. digan, le estás haciendo un comentario a alguien y te están diciendo, eres un pendejo. Mira, me enseñó a ver de qué estoy hecho. ¿Quién se ha atrevido a hacer un programa así? ¿Qué tal? Está súper fuerte. La productora, para quienes tengan dudas, se llama Adriana Bello. Y sí se sabe, porque no sé si ustedes recuerdan, que se peleó con el Pelón Gomis en las redes sociales y fue muy majadera la señora. O sea, ahí nos demostró que educación, y educación no tiene, ¿eh? Muy mal educada la señora Adriana Bello, que es la productora, que según el propio Ara de la Torre, acaba de confesar. Oigan, imagínense ustedes, está trabajando en un programa de televisión, tener un apuntador y que en el apuntador reciban ese tipo de agresiones. Pues obviamente no ibas a hacer un buen programa. Seguramente por eso es que este programa, pues la energía no fluyó. Ahora, creo que también fue porque a esta productora le impusieron al conductor y desde ahí ella lo malmiró. Porque realmente le manejaron otras opciones como Chumel Torres, otras opciones de gente para conducir el programa y no estaba tan de acuerdo. Pero yo digo, qué poco profesional, qué agresiva, qué violenta, qué psicópata. Porque eso de estarle diciendo, eres un pemi, no son modos de nadie. Volvemos al mismo punto. O sea, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Bueno, pero por lo menos si se lo iba a decir que no se lo dijera al aire, ¿no? Cuando está haciendo su chamba, lo saca de onda, lo saca de. Está entrevistando al teacher y le dicen que es un pendejo. Está Imagínate. feo.